Hola, queridas amigas, nuevamente con ustedes vamos a enseñarles la tercera variación de estos moños con estas florecitas que venimos enseñando. Aquí hemos trabajado los pétalos kansachi de punticas, hemos trabajado un moño de dos colores para la base, el moño del centro, trabajamos lo que es el cordón encerado. Ustedes pueden trabajar cintas delgadas o la cola de ratón si ustedes tienen cualquiera de esos materiales. En los dos videos anteriores hemos trabajado este que es el primer video donde está la flor solita, moños pequeñitos. En el segundo video trabajamos la misma flor pero la hemos colocado invertida en otra posición para que quede diferente. Enseñamos el moño del centro y el día de hoy vamos a trabajar, como les decía, este con la flor kansachi. Lo pueden hacer en la variedad de colores que ustedes deseen, las aplicaciones que quieran colocarle en el centro, botones, perlas, lo que ustedes tengan en casa. Les vamos a dejar la lista de materiales para un solo moño. Acá se los vamos a leer. Vamos a utilizar para la flor 6 tiras de 2.5 centímetros de ancho, 8 centímetros de largo. 6 cuadraditos de cinta de 4 centímetros a cada lado. Para el moño del centro, como les comentaba, cordón encerado, cola de rata, cinta delgada, dos colores, 50 centímetros por color. El moño base hemos utilizado dos tiras de cinta gros, 2.5 centímetros de ancho, 36 centímetros de largo. Acá he colocado una guía en donde ustedes van a marcar la cinta con calor. Marcan 6 centímetros a cada lado o cada extremo y les va a quedar el centro para que marquen la mitad. Le van a quedar dividido en centímetros de 12, 12 para que dé el total de centímetros que le acabamos de decir. Un círculo de interlono de fieltro, gancho clip picoloro y la aplicación decorativa para la flor. Vamos a enseñar elaborando nuevamente lo que es el pétalo con la variación y de ahí en adelante los moños si ustedes nos quieren acompañar durante todo el video. Las cintas dobladas por la mitad. Pasamos calorcito. Pueden utilizar lo que es la silicona o el calor del encendedor para pegar los pétalos. Aquí aplicamos calor bien pegaditos que no se les vaya a soltar. Vamos a hacer los tres y luego nuevamente hacemos lo que es el doblez. Iniciamos doblando por la aquí un doblez y hacia atrás. Pegamos. Ahora este extremo doblamos desde el centro. Y otro doblez para que nos quede lo que es el pétalo. Pegamos en los dos centros. Y así vamos a repetir con todos los pétalos. Aquí hay dos opciones para pegar lo que es el pétalo de punta. De todas maneras los vamos a enseñar, los cuadrados, vamos a doblar, doblamos, armando el triángulo, doblamos, ya nos queda lo que es el pétalo de puntas, cortamos un poquitico la punta, calor para que queden pegaditos. Acá vamos a enseñarle
de esta manera si ustedes lo quieren hacer. Aquí vamos a hacer el doblez normal. Aquí pueden introducir lo que es el pétalo de puntas. Ya les queda lo que es el pétalo que vamos a trabajar el día de hoy. Vamos a pasar calor de tal manera que quede totalmente pegado. Tratamos de que se nos pegue todo, que no se nos vaya a soltar. Y aquí en la parte de abajo recortamos lo que sobra. Organizamos el pétalo, ya nos va a quedar listo. Esta sería una forma. La otra ustedes pueden armar los pétalos kansachi y colocar, después de haberlos armado, colocar los pétalos, pegarlos con silicona para que les queden los pétalos. Vamos a hacerlo para que ustedes tengan las dos opciones, cualquiera que más se le facilite. Aplicamos un poquitico de silicona. Quedan los pétalos, ahorita los abrimos cuando se haya secado la silicona. Pueden ser de las dos opciones la que mejor se les facilite. Para armar la flor vamos a introducir todos los pétalos en aguja e hilo y damos la formita, colocamos el interlón o el fieltro que ustedes tengan, el círculo, para que nos quede bien bonita la flor. Aquí ya mostramos cómo queda terminada la florecita. Le hemos colocado el círculo de interlón y le hemos dado formita para que nos quede ya lista para decorar el accesorio. Vamos a armar ahora lo que es el moño de este moñito de cordón encerado, 50 centímetros de cada color. Aquí vamos a armar una argollita, la otra argollita, tercera argollita y cuarta argolla. Que nos queden, tratamos de que todas nos queden del mismo tamaño. Vamos a sujetar con hilo el centro para que no se nos vaya a soltar. Y los dos moñitos deben quedar del mismo tamaño. Acá ya queda el moñito, vamos a recortar las dos tiras que nos queden iguales. Y de esta forma ya pueden ustedes ir separando las argollitas para que lo coloquen en el centro del moño. Acá tengo las dos cintas que voy a trabajar, como les comentaba, de aquí a acá hay 6 centímetros, marcan con calor. 6 centímetros en la otra extremo y luego marcan el centro, que les quedaría de 12 centímetros cada lado. Van a trabajar así esta división para que les quede bien el moño. Luego van a tomar el moño de esta forma, armamos aquí la punta, vamos a pasar un poquitico de calor
Luego doblamos la otra, el otro extremo, pasamos calor para darle la formita a lo que son las puntas, aguja, hilo, y vamos a pasar por todo el centro donde están las marcaciones. Aquí nos queda la primera parte de nuestro moño. Vamos a armar la siguiente. De esta forma quedan los moños en la aguja y el hilo. Vamos a empezar a fruncir para darle forma. Acá nos va a quedar en el centro una tira de diferente color y los extremos. Vamos a cortar en las punticas, sellar para ya darle la forma definitiva a este lacito. Ya queda el lacito, un lazo muy bonito de dos colores, súper lindo, súper fácil para que ustedes puedan elaborar solitos o acompañado de cualquier otra flor. Ya tenemos las piezas listas, vamos a ensamblar nuestro accesorio. Utilizamos lo que es el gancho pico del oro, cinta para tapar la costura y finalmente la flor. Nos queda así de esta forma. Aquí vamos a cortar un poquitico las puntas para que nos quede igual de corticas al parecito que tenemos listo. Vamos a recortar un poquitico. Para que no se nos vayan a dañar las puntas, podemos pasarle un poquitico de calor a cada uno de los extremos. Así evitamos que se nos vaya a dañar. Miramos que nos quede de la misma posición la flor que vamos a utilizar o los colores que coincidan. Pegamos la florecita. Y la muñeca que vamos a utilizar, el botón, lo que ustedes quieran colocarle. Inclusive una flor rococó miniatura queda súper linda
aquellas chicas que tienen ese material para que elaboren las flores miniatura. De esta manera ya queda un accesorio más, parecitos para que ustedes utilicen en pares, en diademas, en balacas y tengan variedad de diseños a la hora de vender en sus negocios. Esperamos de verdad les haya gustado esta idea. Tenemos otro video muy fácil, muy sencillo, una flor grande con este mismo tipo de pétalos. Esperamos nos sigan acompañando, no se les olvide dejar sus comentarios, suscribirse, compartir nuestros videos. Dios les bendiga y nos veremos en otra oportunidad.